Muy buena, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Deep Loop, el loop de la muerte. Yo creo que ya va quedando poquito, que la idea es... Vale, sabotearla con puerta, tío. Soy tonto, tío. Yo creo que la idea principal, gente, es... está casi terminada ya el juego. La idea es ir a por la información relevante para que todo se una y poder matar a todos. Así que yo creo que va quedando muy poco. Creo que tiene que ir quedando muy poco del juego ya, sí o sí. ¿Jules? Sí, tampoco me convence a mí. Vale, vamos a ver. Vale, sí. Vamos a hacer lo de antes porque lo he hecho yo mal, tío, que soy tonto. Vale. Venga, tú casa, crack. ¿Me vas a pillar de qué? Vale. No me preocupa porque esto está relativamente controlado. ¿Esto qué es? Autocompletar. ¿Y esto qué es? ¿Estaba leído? Sí, leído. ¿Qué tenía que hacer, tío? Sabotear, sabotearlas con puertas, ¿vale? Soy tonto, tío. Tengo que repetir un bucle porque soy gilipollas. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a la salida? Let's go. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Mierda! Estoy en la mierda, me puedo morir ya. No hace falta que avise a nadie. No me digas, tío. Dime que no me han bloqueado el túnel, ¿eh? Dime que no me han bloqueado el túnel. Vale, perfecto. ¡Let's go! Vale, pues ahora habrá que esperar a la noche, imagino yo, ¿no? Habrá que esperar a la noche para que exploten los fuegos artificiales, ¿no? ¿O qué? ¿O hay que recoger otra información en otro sitio? Es que no lo sé, tío. Que no lo sé. Sabotear los fuegos artificiales, completado, ¿vale? Le crucé los cables a Frank. El pobre no sabe lo que se le viene encima. Vista de arsenal, tío, no me interesa. Voy a cambiar un poquito más del turno. Vista de arsenal. Vista de visionario. Vale, esta sí. Investiga la costa de Frita. Tengo que hacer la vista de visionario. Cuesta pillar el rollo al juego, ¿eh? Tú no te tragas todo esto de Ion, ¿verdad que no? Sí, en algo bueno. Muchas gracias, Juliana. Así que no soy un sociópata podrido de pasta. ¿Dónde voy?
¿Dónde voy, tío? Esta fotografía implica que los amantes se reúnen en Frita cerca de la orilla. ¿Y eso dónde es, tío? ¿Eso dónde narices es, loco? ¿Ahí abajo? Cerca de la orilla, ¿qué orilla, loco? Estoy un poco perdido aquí en esta zona ahora mismo, ¿eh? El código es 2J4. No lo sé, tío. No sé dónde ir, tío. Es que no sé, en la orilla. ¿Qué orilla, bro? En la orilla. Ni fucking idea, tío. ¿En la orilla de dónde, tío? Tiene que haber un avión ahí detrás, ¿no? Tiene que haber un avión reventado. O eso parece. Tiene que ser por detrás, ¿no? No lo pillo, tío. Es que no sé dónde debo ir, tío. No es que no sepa dónde debo ir, es que no sé ni dónde estoy, compadre. Voy a intentar limpiar todo esto y ya está, tío, no queda otra. No me veas, no. Vale, a ver qué pone aquí. Ver cosas no te convierte en el puto pirado, ¿vale? Perfecto. Tiene que ser por aquí cerca, ¿no?
No lo sé. Aquí es. Vale. No me vaya a caer ahora. Ya casi me muero, tío. Sí, sacaron esta foto por aquí y cuando el tiempo era un poco mejor. Vale. Perfecto, por lo menos me he encontrado la ubicación. Ahora tenemos que investigarla. Charlie, este menudo pieza. Encuentra la clave. ¿Qué clave, loco? Que hace falta conocer aquí una password. Una password. ¿Y cuál es la password, bro? ¿Y cuál es la password, tío? Vale. Está bien pensado lo de volver al búnker, pero se hace de vez en cuando un poquito pesado, tío. Ah, pues está cerca, tío. Ya sé por dónde estaba las próximas veces, tío. Vale, aquí hemos descubierto información importante, algo de una nave espacial. Venga, seguimos. Encuentra la clave. Vale, tengo una clave para otra zona. Que ahí era donde quedaban, digamos, ellos dos. Esto es aquí, ¿no? Vale. Vamos a darle caña al día. Vamos a darle cañita a las misiones a piñón. ¿Qué ocurrió los primeros 17 años que pasé en Blackleaf? ¿Estaba solo? Dijiste que no te acordabas. Y yo te creo. No recuerdo lo de antes ni lo de ahora. ¿Por qué sigo viniendo a esta puta isla? Por eso hayas vuelto. Oh, por eso no paro de intentar cargármela. Sí, claro, venga. Tiene sentido. He perdido 17 años. Si se me olvida qué hago aquí, haré lo que sea por huir. Sí, y eso hiciste y sabías quién soy. Sé que duele, lo entiendo. Pero eso no cambia que debemos irnos como ayer o hace mil días o como cada instante que llevamos. Una cosita menos. Cariño mío, preciosa, divina, sensual, mi corazón. El código de su oficina es 3402. Charlie usó sus obras de arte. Oh, qué mono. Así que por la tarde hay que asegurarse de que las horas cuadren. Juega a toma premio, ¿esto qué es? Vale, muchas cosas ahora descubiertas, ¿eh? Muchísimas cosas ahora descubiertas, tío, estupendo. Vamos a seguir, ya está. Visionario eliminado, claro, la hora que es. Lo que hay que hacer es... Es que el juego, tío, es complicado, ¿eh? Hasta que se entiende un poco, es jodido. Lo que hay que hacer es... Tienes que preparar toda la información correspondiente que tengas de todos...
Tienes que preparar toda la información que tenga de todos los personajes, de todos los visionarios. Y dejarlo todo preparado para que la última noche del ciclo. Para que la última noche del ciclo. Mueran todos a la vez. Muy bueno eso, ¿eh? Voy a seguir dándole caña, que este ciclo lo he hecho rápido, porque ya me he dado cuenta que hay que ir a por las informaciones. Quedan todas las tardes en una instalación subterránea de Fristad Rock. Me los quitaré de en medio aprovechando que estarán distraídos. Vale, tengo que buscar el modo de matar a Wenji en otro momento. Perfecto. Ya esos dos mueren ahí. Ahora tengo que buscar la manera de que... Pista de visionario. Deriva la energía. Ahora tengo que derivar la energía a otro sitio. Que no lo haya derivado ya. Está bien, tío, ¿eh? Está guapo. Joder, Frank no era tan cabrón como los usos. Era bueno en lo suyo, ¿no? ¿Sabes? Al principio escribía una canción y... Lo dices para hacerme sentir mal. Vale, vamos a tiro hecho, ¿eh? No vamos a... Cuatro, mierda. Cuatro, cinco, seis. Vale, vamos a ver ahora dónde podemos derivar. ¿Tú crees que esto está roto? El interruptor no hace nada. ¿Has probado a apagar? Ese tiene que morir. Puta, iba a revisar la peña. Vale, voy a entrar por aquí. Voy a recargar vida, está claro. Me encuentro muy bien. No, estoy bien. Vale, todo ok. Perfecto. Pues ahora la batería de arriba. Vamos a darnos caña que esto... ¿Por qué no ahora? Quedan dos, creo, ¿no? Vale, easy. Activado.
Vale, pues ya creo que sí puedo derivar. Fristad será mejor con energía. Vale. Puesto Jansen. Hay que elegir la ubicación correcta. Toma. Venga, otra pista más. A ver, vamos a ver lo que encontramos ahora en el búnker nuevo que vamos a abrir. Habrá que ver cómo se abre. ¿Cuál es la clave para abrir eso? Puesto para hacer el puesto de Jansen, ¿vale? Parece que solo hay como 4 mapas. Aquí está la fortaleza de Fia. Ay. Vale, vamos por aquí. Las regiones. Es muy bueno porque es una única región, pero vista de diferentes formas, tío. Eso está muy, muy bien, ¿eh? Ahora después vamos, si nos dejan y no hay nada. En el primer bucle durante... Vale, pero ¿cuánto llevamos en este bucle? La verdad, importa mucho si llevamos 10 años, Sony. Sí. Está ardiendo. Ah, el taller está ardiendo, claro. Ahora sí está ardiendo, claro. Vale, yo ya sí sé dónde está eso. Realmente podría... No sé por qué lado puedo ir. Puedo ir por este lado, creo. No puedo, venga, voy por el otro lado, tío. Antes me la he encontrado. Ahora no me la voy a encontrar, ¿verdad? Porque cuando quieres encontrar una ubicación, siempre hay algo que te falla, tío. Cuando quieres encontrar una ubicación, siempre hay problemas. Aquí está. Noticia del continente. Bueno, tiene 2000 puertas el búnker este, tío. Que no es por aquí. Me avisa en plan frío porque no estoy buscando en el sitio adecuado. Censura esto, ¿y qué hago, tío? Aquí arriba, ¿no? Vale, tercer segmento de la clave es flamenco, está claro. Tengo las tres. Esperemos que no se haya oxidado. Pues ya está, ya sí nos podemos ir, ¿no? What the fuck? Vale, ya sí puedo abrir el rack entonces directamente, ¿no? Voy a ir para allá. ¿Dónde salgo, tío? Ahora.
Venga. ¿Verdad que estaba ahí abajo? Ah, pero voy a ir por aquí. No, el rack estaba aquí. Tambor. Flamenco, pitanza, verduzco. Vale, zona desbloqueada. ¡Ojo! Estás aquí para lo mismo que yo. ¿Para? Para cargarte a todos los cabrones de esta isla de mierda. Quiero romper el bucle. ¿Estás de coña? Aquí todos se merecen que les metan una escopeta por el culo. Y este puto raquieto plano no se quiere encender. Ya sabes que no funcionará hasta que mueran 7 de los visionarios, ¿qué? ¿No? ¿Cómo coño sabes eso? Lo he leído por ahí. Ah. Mira. Alguien más sabio que yo me dijo hace poco... Ya te sabes el código. ¿Eso qué coño quiere decir? Significa que tienes que ser listo y tener la hostia de armas. Tío, ¿vale? Tú estás fatal de lo tuyo. Quizá, pero voy a montar en esto. Creo. Vale, silencio de radio. Completada. Entonces, más allá del horizonte. Tengo que matar. Claro. El plan B, antes debo enredar un poco el bucle. Vale, esto será para irnos. Pero antes vamos a tener que salir, ¿no? Vamos a tener que seguir indagando, ¿no? Porque no me puedo pirar. Juliana... No, tío, Juliana ha salido de caza, no me jodas. ¿Por qué, tío? Si estoy al lado de la puerta, tío. No puedo salir entonces, ¿no? Buah, tío, ahora tengo que ir súper lejos, tío. Buah, esto sí que ha sido una... Lourdes, que flipas, tío. Vamos a ello. Prefiero que venga Juliana y matarla que... Vale, se desbloquea las cosas ahora. Quiebro, vale, pues este sí, tío. Venga, fuera. El quiebro sí me gusta mucho más. Carmesí no me mola nada. Mejora de éter. Vale, matando a Juliana tengo mejora de arma, tío. Qué coraje, tío. Ahora tengo que ver la antena. Tengo que desbloquear la antena. Éter fantasma. ¿Esto qué es, tío? Ahora se me queda bloqueado. No me jodas, ¿eh? Se me ha quedado bugueado, tío, ahora. Cuando ya tengo esta misión super hecha. No me jodas, tío. ¿Pero por qué me pasan estas cosas, loco? Si tenía la misión hecha ya, tío, no me jodas. Se ha jodido, tío.
Voy a ver si se ha desbugueado o a ver qué narices pasa, tío. ¡Qué coraje, tío! ¡Qué coraje, tío! Teníamos hecho esta parte ya perfecta, tío. La habíamos hecho nada. Habíamos hecho muchísimas misiones en muy poco tiempo, tío. Espero que esta zona me la haya dejado reconocida. Porque si no, tener que hacer y repetir todo esto ahora como si hubiéramos muerto en el bucle va a ser una porquería, tío. Venga, rompe el bucle, tío. Creo que sí, me puede reconocer dónde me he quedado, tío, ¿eh? Si tengo mucha suerte, me lo reconoce. A ver si no se me ha roto, ¿eh? No. Tengo que hacerlo desde el principio, tío. Dijiste que estuve en el primer bucle durante... 7 años. Vamos, oh. Pero ¿cuánto llevamos en este bucle? Qué coraje, tío. Bueno, gente, pues voy a cortar aquí y lo voy a poner directamente, ¿vale? En la entrada final, ¿vale? Venga, para arriba. Si veis algo raro es que se me ha crasheado antes, ¿vale? Y para no poneros el crasheo y todo el rollo, pues he pasado un poco. Pero me salió Juliana, la maté. Y conseguí el arma del movimiento veloz este, el desplazamiento lateral. Pero se me bugueó. Y digo, bueno, le voy a poner el bugueo, digo, pero era una gilipollez. No le voy a poner bugueo porque es una tontería, porque no he podido recuperarlo. Así que si no he podido recuperarlo, esto lo corto del vídeo anterior y ya está. Ya tengo bastante información. Vamos a hacer una información más. Vamos a ver qué tenemos más por ahí. Porque ya me queda lo de las cintas y poco más, ¿eh? Le he echado el guante al cohete. 7 visionarios muertos lo pondrán en marcha. Un viajecito y llego al núcleo del estabilizador. Espero que estés para visitas, Juliana. ¿Cuántos visionarios nos quedan, tío? No lo sé. Pista de visionario, pista de arsenal. La pista de arsenal me da igual. Venga, vamos a seguir con la pista de visionario, tío. Que ya no nos tiene que quedar mucho, nos tiene que quedar 40 minutos, una hora como mucho de juego, ¿eh? Pues ahí hay mucha información. Ahí hay muchas cosas. Te da envidia mi coche propulsado. Siempre he querido morir en la... ¿No es la primera vez que hago esto? ¿Y por qué cojones sigo a...? A ver... ¿Por qué? Está todo marcado en plan chungo, tío. ¿Y por qué no dejo de intentar romper el bucle? Sí, porque eres así. Siempre con él me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Ahora me importa. ¿Sí? Vale, hay que irse para allá. Espera, ¿puedes distinguirlo? Si corremos a la torre, tendremos una línea. Vale, allí hay cosas. Voy por aquí abajo. Vale, perfecto. Tenemos este código, que ya hemos estado aquí antes varias veces y no hemos conseguido avanzar. Vale, anulador de campo. Vamos a desplegarlo. ¿Dónde está la información? No, estoy...
Vale. ¿Esa es la información? Mensajes nuevos. ¿Tuvit sabe editar y transmitir sonido? Ese cyborg está lleno de sorpresas. Va a ir a la fiesta también. Que solo quede una. Vale, vamos por buen camino. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Qué coño es lo que quiere Wenji? ¿Qué hago, tío? Voy a crear una invitación personalizada para Wenji. Solo tengo que dar con el cebo perfecto. Venga, a seguir buscando. ¿What? Vale, voy para arriba. Vale, voy para allá. ¿Anexo de laboratorio? ¿Esto qué es? Ah, vale, es que hay una clave nueva, claro. 6175. ¿Tío, me dejas? Joder, tío, vaya mierda, hermano. ¡Ah, hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, tío, soy tonto! Soy tonto porque al tener el campo abierto no me puedo, no puedo utilizar la vuelta de con vida, tío. Sucede por la tarde. Qué putada, tío. No me había percatado yo de eso, tío. No me había yo percatado de eso. Sucede por la tarde. Venga, pues vamos a la tarde. Aquí está. Qué coraje, tío. Me ha dado eso. Qué coraje, tío. No me había yo percatado de que... Es como cuando comprabas el pase en la discoteca, tío. En la discoteca de los primeros vídeos, tío. Tres cosas que recuerdo sobre mi padre. Dime. Nada y nada. ¿Sabes? Me parezco mucho más a ella que a ti. Venga ya, no habrá sido tan mala. Se enamoró de ti, ¿verdad? Luego llegué yo y luego enfermó. La echas de menos, lo pillo. A mí a veces me pasa con cosas que ni recuerdo. ¿Por qué escogiste Colt? Yo tuve el coraje de despedirme. Tengo que sacarla de aquí. Vale, he podido escabullirme de ahí abajo. Y aquí hago lo mismo, pero aquí tengo que jugar tranquilo. Vale, primer sensor. Venga, tomamos esta. No es un laboratorio privado. No tienes autorización. Sí, la tengo, sí. Vale, vamos a ver. Perfecto, vamos de nuevo. Hey,
Estoy a tope de munición. No acapares, Colt. No estará cerrado. Así que solo habrá una de nosotras. ¿Es peligrosa? Según los cálculos, todas las dueñas visitantes volverán. Wendy quiere acceso al rack, ¿eh? Tengo el cebo perfecto. A ver, Wendy quiere una puerta, Alexis quiere a Wendy y yo quiero salir de fiesta con ellos. Y Tubit quiere ayudarme, claro. Si lo junto todo, ¡boom! Que solo quede una. Vale, vamos por buen camino. A ver, Wendy quiere una puerta, Alexis quiere a Wendy y yo quiero salir de fiesta con ellos. Y Tubit quiere ayudarme, claro. Si lo junto todo, ¡boom! Masacre servida. Vale, el código 0211. Tengo la salida ahí. Pero me ha dicho que vaya a ver a Tubit. Tubit estaba por aquí. Me encuentro muy bien. No va. Debo cambiar el generador. Podríamos prolongar el bucle durante milenios. Vale. Está listo. Vamos a ver. Solo es una hipótesis. ¿Qué hacemos? Matar. Vale, ahí está Tubit. No, tío, ahora sale la Juliana. Qué pesado, joder. ¿Dónde está Tubit, tío? Muerto. No, no estoy muerto. Vale, perfecto. Vale, el código de control de despresurización está en el anexo del laboratorio. Cambio en progreso. Vale. Anexo del laboratorio. Ah, es que vale, ahora tengo que... Ah, joder, tío, qué pesadilla. Que solo quede una, supuestamente nos ha dicho, ¿no? ¿Cuántas quedan, loco? ¿200? Quedan unas pocas, ¿eh? Me muero, tío. Estoy en la shit. Basta de triquiñuelas. Seguiremos. Vaya, no te escondas. Tengo compañía. No se mueren, tío. ¿Son inmortales o qué? Voy a pirar, que creo que me tengo que ir ya. Voy a mirar la antena. No, estoy bien. Dejar que solo quede una ponía, ¿no? No sé si eso es algún tipo de truco o algo, tío. Me piro. Me piro.
Ni de coña, tío. Esto es infumable. Es infumable, tío. Vale, me voy ya. Aquí no me van a detectar ya. Uf, vale. Vamos a ver qué misión nos otorgan ahora. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo el juego, tío. Vale. Otra cosita más. Wendy no quiere ir a la fiesta. Wendy no quiere ir a la fiesta. Qué pena, doctora. Despídete del bucle. Sucede al mediodía. Pues vamos a intentarlo, tío, a ver qué pasa al mediodía ahí. Nah, comenzamos el día. Vamos a ver qué pasa en el mediodía, porque la verdad es que ya no le tiene que quedar nada al juego. Vale, nada, nada, nada. Sucede al mediodía, vale. Ahora. Hemos estado ahí. Lo que pasa es que creo que hemos estado por la tarde. Hazte una visita. Vale, ahora. Two Beats, al decir una. En alto, al decir en alto la invitación, dirán que. Dirá que a lo mejor este ha muerto y que tal y cual, ¿sabes? En plan. Como que no va a ir el perro. Entonces, Wingy querrá ir a la fiesta. Imagino. Y ya no tiene que dar nada más, ¿eh? Ya directamente al cohete, imagino. No tengo nada que ocultar. ¿Sí? Claro, tío, estoy en un bucle, no me jodas. No me entero. Sí que iba por mí, ¿no? Un truco de psicología inversa. ¿A dónde voy? A Two Beat. Two Beat, ¿dónde estaba, tío? No me acuerdo. No sé la máquina Two Beat dónde estaba, tío. Ah, vale, vale, ya me acuerdo. Uf. No, 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 me revientan. Me revienta. Vale, voy para allá con Two Beat. Sobre la marcha del tirón. Vale, hay que subir, hay que ir a donde estaba Two Beat, ya lo recuerdo. A ver si encuentro las escaleras, aquí está. Invasor avanza hacia la... ¡Por sí, cerdo! Primero el invasor, y ahora esto. Vale. Ah, bastante... bastante... asequible, ¿eh?
¿Cuánto me queda? Vale, ya está aquí ya. ¿Qué haces, loco? Te estoy apuñalando hace media hora. ¿Hay alguien ahí? Hola. Me va a matar. Puertas cerradas. Seguridad. Capitán, muy malo siguiendo instrucciones. ¿Qué? El capitán ha matado a Mo Charlie. Después de claro de no hacerlo. Mierda. Sí se acuerda. Tuve ya dijo eso. A Mo Charlie. Ah, sí se acuerda. Un bioprocesador de almacenamiento inteligente. Vale. Tubi, mi muy adorado ordenador. No mencionaste que editabas sonido. Amo Charlie también equipa a Tubi con editor de audio de última tecnología. Genial, ahora accede a tu cerebro central y prepárame una grabación de Alexis porque... Me hace cintas nuevas con sonidos antiguos. Vale, entonces necesito una grabación de Alexis. Y si la consigo, ¿podrás transmitir lo que yo te diga? Pistoleros información con mejor grabación de emisión. ¿Me has llamado? Probabilidad de cálculo. Éxito. Pues hora de ir de fiesta. A por la grabación. Vale, ahora me toca ir al otro sitio entonces. Básicamente me toca ir a la salida. No vamos a poder terminarlo hoy en principio. No voy a poder terminarlo hoy ni de fly. No voy a poder terminarlo en este vídeo ni de fly, compadre. Vale. Soy Cole, sí. Me va a coger. Espero que no salga Julian otra vez. Corre. Espero que no salga Julian otra vez. ¡No! Tío, Julian ha salido de caza, tío. Lo sabía. Sabía que iba a salir Juliana de caza, tío. Por eso me he rayado y he ido. He intentado ir rápido. Vale. ¿Otra vez me voy a matar? ¿Soy gilipollas o qué? No me interesa eso, tío. Venga. Te has escabullido por los túneles. Voy a dejarlo por aquí. Y ya en el próximo vídeo definitivamente sí que tiene que ser... las últimas misiones. Encuentro una grabación de la ley. Si tienes suficiente muestra de voz, vale. Habrá que ir ahora a encontrar la grabación... ¿No? Vista de visionario. Sucede por la noche. Ah, pues mira, vamos a ir por la noche. Y terminamos ya el bucle así completo. Y así dejamos esto. Y así dejamos por lo menos esta parte ya terminada. Y ya lo próximo, pues yo imagino ya que no tardará mucho en... En habilitar el... Sobre todo lo que me falta es la Winge y esta, tío, que me está rayando que no quiera ir a la fiesta. Esto es absurdo. No podrás pararlo. Soy terco de cojones, ¿eh? Qué más lista, qué rápida. Me lo recuerdo todo. Sé tus trucos. Pero he aprendido unos cuantos nuevos. Imposible.
Venga, vamos al lío. A los aposentos del amo, hay que entrar ahí, vale, a cogerlo. ¿Dónde voy? Vale, aquí no es, tío, soy tonto. Soy tonto, hermano. Vamos a ver si ahora me estoy enajenando. ¿Hola? Ha habido un bug ahí importante. Voy por el otro lado, tío, si no, no tiene sentido alguno. Ya he perdido ahí un bucle de manera absurda, tío. Vale. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Vale. ¿Qué? Ese es el pavo. Ah, pues no. Vale, los aposentos del amo. ¿Y tengo habilitada también esta misión también? No. Voy a ir primero a los aposentos. Subo, tío. ¿Cuántas veces tengo que ¡No te escondas! Está por aquí cerca. Buah, chaval, qué locura, tío. Vale, los aposentos del amo. Está ahí la ventana. ¿Puedo entrar por ahí, quizás? Yo lo del festín no quiero hacerlo, tío. Yo quería entrar aquí en lo de los aposentos. Y encontrar... ¿Su entrega? Conociendo a Alexis, seguro que es algo turbio y asqueroso. Para tu bit. Canal temporal de grupo, ¿esto qué es? ¿Ya está la salida habilitada? Vale. Oye, pero si es Buah, 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 ni de fly, hermano. Estoy en la mierda, loco. Me muero. Ah, tío, la ansia. ¡Viva! Cosas mejores que hacer, ¿eh? Hostia.
A ver cómo bajo yo ahí, tío. Tengo que bajar y no sé cómo. Vale, por aquí parece que mejor. Sí, ahí está la entrada principal. Voy a tirar aquí un par de petarditos. Vale, por aquí sí puedo, tío. ¿Está abierta? ¿Se puede abrir? Vale. Espero que no salga Juliana, tío. Ah, es que la salida es esta, tío. ¿No cuenta la otra? ¿Tiene que ser esa por narices? Vale, me voy a aquella. No pasa nada. Pensaba que contaba cualquier salida, tío, de... Pero parece que no. Ah, bueno, pues sí podría haber salido cualquiera, quizás, ¿eh? Despertaré con los ojos llenos de arena. Vamos a ver qué nos encontramos ahora, tío. Bueno, ahora tengo que volver de nuevo a hablar con Tubit. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, gente. Tengo que ir de nuevo a hablar con Tubit. Que Tubit cree la grabación. Ponerle la grabación. Ah, no, no, no. Tengo que volver primero a la biblioteca. Sacar la grabación. Tengo que hacer unas pocas de cosas más. No me va a dar tiempo ahora en este vídeo. Así que vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a comenzar otro día. Y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo creo definitivamente ya que sí terminaremos. Haremos la grabación, iremos a por el cohete, mataremos a todos y yo creo que sí. Yo creo que ya será el final del juego. Así que nos vemos en el próximo vídeo que ya terminará. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dais al canal. Y si os está gustando le podéis dar a like, compartir y suscribiros si no estáis suscritos, que ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Adiós.